Saludos, coach, un guía. Nada más vamos a esperar un poco para que se conecte más gente y empezamos. Es un en vivo. Bueno, ya vamos a empezar. Empezamos con el calentamiento, como siempre lo hacemos con los chavos del infantil en Pumas. Yo soy Alejandro Prado, capitán de los Pumas 2020, a la cerrada de Liga Mayor, y en este caso también soy head coach de la categoría preinfantil en los Pumas. Entonces vamos a empezar con la rutina. Lo que en esta cuarentena le hemos dejado a los chavos prácticamente es calentamiento, un poco de juego de pies, fuerza y al final estirar para enfriar un poco. Entonces vamos a empezar con eso. Empezamos con el calentamiento. Giro de cuello lado derecho. 15 segundos. Lado contrario. 15 segundos. Adelante y atrás. Vamos a giro de hombros al frente amplio. Hacia atrás. Cruzamos una y una.
tiro de cadera al lado derecho. Lado contrario. Ok, estiramos las piernas, tocamos puntas. Abrimos base, frente, rodilla derecha. Lado contrario. Al centro. Nos acostamos. Y gatillo, pierna derecha. Tomamos de la punta y le estiramos. Le damos en Cristos. Pierna contraria. Tomamos de la punta y le estiramos. Cristos. Y ya, y estiramos. Vamos a empezar con juego de pies. Vamos a hacer tijeras frontales, laterales y cruzadas, ¿va? Entonces va a ser por tiempo. Vamos a hacer 4 series de esto y luego pasamos a lo que sería la fuerza para los chavos. Serían tijeras frontales, que es este ejercicio. Lo que le decimos a los chavos es que es importante que bracen, primero que dominen los pies, y posterior a eso que metan el braceo. Entonces empezamos con los pies, lo dominamos y una vez así metemos el braceo para que ellos también puedan hacerlo. Entonces empezamos con los pies, se mete el braceo poco a poco. Ahora vamos a laterales, que es abrir y cerrar las piernas. Y por último va a ser cruzamos las piernas, abrimos y cruzamos las piernas. Esa va a ser una serie, vamos a hacer 4 de esas. Ahorita tenemos un descanso que los chavos ocupan para tomar agua o para solo descansar. Un minuto nada más de descanso. Tocayo.
Saludos a los Pumas de Liga Mayor, mis hermanos, ¿cómo están? Ok, ya pasó un minuto, pasamos a la siguiente serie, ¿ok? Exactamente lo mismo. Abriendo y cerrando. Y cruzando. Un minuto de descanso, igual para tomar agua, lo que sea, y regresamos. Ok, empezamos la tercera. Vamos a abrir y cerrar. Y ahora cruzamos. Un minuto de descanso y continuamos. Ok, listos para la última serie de juego de pies, lo mismo, exactamente lo mismo.
Ok, cruzamos. Ok, terminamos lo de juego de pies. Igual un minuto de descanso. Y vamos a pasar a fuerza. Y está, un minuto. Ok, vamos a hacer ahora fuerza. Vamos a hacer lagartijas, abdomen, sentadilla, abdomen otra vez y luego desplantes. Esa es la rutina que en general le ponemos a los chavos. Los coaches de Liga Mayor ahí tienen un plan para ellos en esta cuarentena. Y tenemos un calendario por día para ver qué rutina les tenemos que poner. En el caso del día de hoy tocó esta, que es lagartijas normales, es crunches, después es sentadillas normales, luego crunches lentos y por último los desplantes hacia atrás. Vamos a hacer 3 series de estas y terminamos esta parte de fuerza. Entonces empezamos. Lagartijas, pasamos a crunches rápidos, subimos las piernas a 90 grados, vamos a sentadillas normales. Vamos en la nuca siempre. Vamos a crunches lentos. Todo el tiempo manos en la nuca. Vamos a desplantes hacia atrás.
pierna contraria. Esa es una serie completa. Van a ser 3 de esas. Llevamos una. Ahorita es tiempo para descansar y tomar agua. Ok, empezamos la segunda serie. Empezamos con lagartijas. Igual a las 15. Ya todos listos. 15 lagartijas. Pasamos a crunches rápidos, manos en la nuca, las piernas a 90 grados, subimos. Sentadillas normales, manos en la nuca. Pasamos a crunches lentos, igual 15. Pasamos a desplante hacia atrás. Terminamos la segunda serie. Tenemos un minuto de descanso para tomar agua.
Y está, empezamos con la tercera serie y la última. Vamos por la tercera. Empezamos con lagartijas. Otra vez, 15 lagartijas. Vamos a crunches rápidos. Sentadillas normales. Crunches lentos. Quince. Y desplantes hacia atrás. Pierna contraria. Terminamos esta parte de fuerza. Tenemos un minuto para descansar. Tomamos agua. Saludos a Juan Pablo. Ya hicimos coordinación, fuerza. Y toca este enfriamiento. Vamos a estirar ahorita para terminar la sesión. Ok, ya para terminar la sesión vamos a estirar cuello, brazos, pecho, piernas, todo. Empezamos con el cuello, lo jalamos al lado derecho, fuerte. Lado contrario. Hacia el frente. Hacia atrás. Jalamos el brazo derecho.
cruzamos por el frente. Lado contrario. Llevamos por arriba de la cabeza. Lo jalamos hacia abajo, desde el codo. Brazo contrario. Tiramos puntas, tocamos de frente. Pierna derecha. Izquierda. Lanza. Al centro. Tomamos talón derecho. Izquierdo. Nos acostamos y hacemos gatillo, pierna derecha. Estiramos. Cristos. Gatillo, pierna izquierda. La tomamos de la punta. Cristos. Hacemos cobras. Reverencia. Y terminamos por el día de hoy. Esta es la rutina que le ponemos a los chavos de las infantiles, en mi caso a los de la categoría preinfantil, que es la más chica de las infantiles. Es una rutina que es sencilla, es en poco tiempo, ya para no estorbar con los horarios de los papás también, porque es difícil en la situación en la que estamos, pero es muy rápida, se puede hacer muy fácil y no tenemos bronca con eso. Sirve, mis niños de la preinfantil tienen 8 o 9 años, entonces esa es la idea. Pero bueno, eso fue todo. Terminamos por el día de hoy. Nos vemos.